Todas las mujeres hemos vivido algún tipo de violencia y lo peligroso es que está tan normalizada que ni siquiera la sabemos distinguir y mucho menos denunciar. La diputada Luz Helena Morales Núñez participó en el quinto Congreso Internacional Mujeres de Alta Ponencia, Ciencia e Igualdad de Género, un desafío, organizado por la Universidad Americana del Noreste en coordinación con Mujeres Dueñas de Nuestra Historia y World Women Talent System. Con su ponencia Violencia Política de Género, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, primera mujer en ocupar este cargo en 200 años, Luz Helena Morales reconoció que aunque han habido avances, aún falta visibilizar los tipos de violencia que viven 7 de cada 10 mujeres a nivel nacional. Pues bueno, el tema de la violencia política de género, pues un tema que sin duda se ha venido trabajando mucho en México, que en otros países no existe una legislación tal cual, que es una realidad como todas las tipos de violencias que se ejercen. Si luego te pones a ver algunas acciones, en algún momento todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia. Violencias dentro o fuera de la casa, o violencias en el noviazgo, o violencias en el trabajo. Entonces, te podría decir que en algún momento tuve algún tipo de violencia laboral en mis inicios. Ante más de 50 jóvenes, la diputada expuso que Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas son los estados del país con mayor número de personas sancionadas por violencia política en razón de género y celebró que Coahuila ocupe los últimos lugares. Con imágenes de Staff para Telezócalo, Maru Valencia.